Messi vuelve a Vergara. Soy su amigo vecino, espero que este es el resumen de la semana lunes. Tal como lo veníamos diciendo desde la semana pasada, la Secretaría de Salud de Tabasco aseguró que ya viene la quinta ola de COVID en Tabasco, por lo que ya vamos a morir todos. ¿O no? Si nos cuidamos, ¿verdad? ¡Cuídense, diablo! Además, reporta México a nivel nacional ya 5 casos de viruela de mono, 400 diarrea, un chingueretal de gripes comunes y un vergueretal de casos de cruda. Ante esto último, la Secretaría del Sencrude recomendó a los afectados se acerque a la chela botanera más cercana para atenderse. Coman todo lo que puedan en el llamado Festival del Taco, tostada, panocho y empanada. Lleven un extra para meterle a los chelitros, michelada, carajillo, chevecita, trago, sorry, tonayán. ¡Allá nos vemos! ¡Marte! Después de que el Tribunal Electoral de Tabasco determinara que el gobernador sustituto Carlos el Capitán Arracheras Merino se incurrió en violaciones a la ley por andar promoviendo la revocación de mandato y cuanta madre que hace Morena, los diputados del Congreso local dijeron que está bien, pero que todavía no van a sancionarlo, porque ¿cuál es la prisa, verdad? Aparte, el señor ya entendió que está mal, pobrecito. Además, nuestro segundero del buen dormir, nuestro minutero del sano descanso, nuestra manecilla chiquita de la hora de energía, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en breve mandaría una iniciativa para al fin eliminar el maldecidísimo horario de verano y al fin dejar simplemente el horario de Dios, con el que Jesús se levantaba y se iba a acostar, y cuando le preguntaban qué hora es, decía, hora de amarnos los unos a los otros. Lo único que nos preguntamos es, ahora que quiten el horario, ¿cuál va a ser nuestro pretexto para seguir valiendo verga durante la mitad del año? ¡Miércoles! Nuestro tlatoani, César Ial, tomando cabecita de giz, Andrés Manuel saca el chisme López Obrador. Le pidió a los Estados Unidos que de una vez saquen las grabaciones y todo el chisme de la corrupción de García Luna, en especial si embarra Felipe Calderón. De hecho, si no trae nada de Felipe, ni lo saquen. ¡Sáquenlo, pues, eh! Además, tras acudir a cuanto mitin pudo, la jefa de gobierno, Claudia, ¿ahora qué? Sheinbaum, anuncia en su cuenta de Twitter que trae el COVID y que perdón por todos los que anduvo abrazando en su campaña. ¡Hijo de la verga está! ¡Jueves! FIFA confirma la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey como sedes para el Mundial 2026. El Azteca albergará por tercera vez partidos de la Copa del Mundo, así como el Akron de Guadalajara y el BBVA en Monterrey. ¡Ay, Dios, mi padre! El Estadio Centenario que están construyendo los Olmecas, pues se quedó con las ganas de un partidito del Mundial, ¿verdad? ¡Su madre! ¡Ay, Dios! Los extranjeros no podrán ver el bailecito de la diabla. ¡Viernes! Los Estados Unidos ya obtuvieron la deportación de Julian Assange, creador de Wikileaks, y que ya ni nos acordábamos que seguía vivo el hijo de la verga ese. Ahora podría venir a enfrentar la justicia y a vivir en prisión gringa. Además, millones de niños alrededor de todo el mundo salen convertidos en gays, lesbianas y trans tras ver 5 segundos de un beso entre dos mujeres en la película de Buzz Lightyear. El daño es irreversible y los niños nunca volverán a ser machitos o hembritas normales. ¡Nunca! Esto obviamente no pasó, pero pareciera que un montón de papás y que creen que ver un beso de dos señoras te pueden voltear la canoa. ¡A de sella! ¡Pincen, señores! ¡Están de la verga! Se marcha en todo México el contingente de chavas de la comunidad LGBTBTBT que buscan visibilizar los derechos de las mujeres lesbianas en TBT. Y domingo, millones de padres en todo México son vilmente ignorados porque pues está dura la cosa, está fea la crisis. Ay, perdón, es que la inflación. Ay, gordo, no me quedó más que para ponerme la uña y la queratina. Estás viendo que pudieron haberse lanzado a la chela botanera, pobrecito. Valiente verga, como siempre. Soy su amigo Cine Prueba Choco. Allá nos vemos. ¡Diu!